Tenemos en contacto a Rakit Kimun. Él es un pintor y escultor quien ha ganado, digamos, reconocimientos como el Caballero de la Legión de Honor en el año 2007, Caballero de Artes y las Letras en el 2002 y la Gran Medalla de la Ciudad de París en el año 2004. Entre sus últimas realizaciones se encuentran Los Niños del Mundo, unas obras de arte de distintos personajes, pues incluso hay hasta mexicanos, con sellos como muy característicos, digamos. En el mexicano tiene como su sombrerito y una típica, como típica muestra de mariachi. Una de sus últimas obras ha sido una de realizada con cascos de la Segunda Guerra Mundial, que se está exponiendo en Francia, y son tortugas. Esta es una exposición que va en contra de la violencia. Entonces, Juli, pues por favor, saludemos a Juliana, saludemos al señor Rakit Kimun. Merci Kimun, bienvenue sur la W Radio. Merci de m'accueillir. Bonjour. Bueno, Juliana, primero preguntémosle que explique un poco pues sus obras de arte y, digamos, en especial esta de las tortugas con los cascos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significado tienen? Merci Kimun, es que... Pourriez-vous expliquer vos œuvres d'art, c'est-à-dire, par exemple, cette œuvre d'art des tortues faite d'après des casques des soldats de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre concept? Alors, les tortues, ce sont mes horreurs de la guerre, d'une façon expressive et poétique. On a beau dire plus jamais cela, chaque époque a son lot de violence, de misère, de barbarie, à l'image du reptile, de la tortue, qui hiberne et qui revient au printemps. Pues mire, es una obra que quiere demostrar, o mostrar mejor, los horrores de la guerra de una manera como más poética y más artística, y dice que cada época tiene sus dosis de violencia y es como las tortugas que se esconden por un momento, pero que en cada década o en cada tiempo después vuelve a renacer, y así pasa, digamos, con la violencia, que es un círculo vicioso pues que nos está siempre azotando en todos los aspectos de nuestra vida. Je suis d'origine berbère, je suis français, né en France, mais en Afrique du Nord, la tortue est tout un symbole. Il faut avoir une tortue dans une maison parce qu'elle protège des mauvais génies et des mauvais sorts. Donc moi j'ai grandi avec une tortue, il y avait des tortues à la maison. C'était le seul reptile admis dans la maison. Donc c'est un animal bénéfique. Et là, avec le casque, c'était dans la notion du bien, du mal, comme en sculpture, le moule, le négatif, le positif. J'ai eu tout de suite cette idée en me disant que ça illustrerait bien mes horreurs de la guerre. Y además nos dice Gabriel que en África del Norte, él es de origen francés, pero también mucha influencia de África del Norte tiene en su familia. En esta parte del mundo las tortugas son símbolos benéficos, se protege de malas energías las casas y son los únicos reptiles aceptados en una casa. Él creció, digamos, con tortugas en su niñez, en su infancia, así que por eso él quedó como con esa noción de que las tortugas eran algo benéfico, algo aceptado, y los cascos pues simplemente representan el bien y el mal, y como nos decía, también representan los horrores de la guerra de una manera pues como más artística y poética. Juliana, preguntémosle si, digamos, estas obras de arte tienen algún tinte político o revolucionario. Est-ce que votre travail a des traces politiques révolutionnaires, c'est-à-dire quelque chose que vous avez besoin de dire et d'exprimer spécifiquement dans cette manière-là? Les artistes, à mon sens, sont engagés, mais moi je ne fais pas de provocation. Je crois que, du reste, à Paris, au moment de l'installation des tortues, il y a les curieux qui sont venus et des gens surpris sont arrivés en disant « Ah, c'est beau !» c'est beau, et pourtant je parle des horreurs de la guerre. Ça donne une idée du pouvoir de l'image, et c'est ça qui compte. Je suis dans la poésie, dans quelque chose qui est fort, mais ce n'est pas de la provocation. Je crois que ce n'est pas une illustration, c'est quelque chose qui parle d'elle, une image qui parle d'elle-même.
Pues mire, él dice que sí, que los artistas generalmente están comprometidos con diferentes causas, sin embargo, él específicamente con esta obra no quiere ser provocador, no quiere hacer, no quiere, pues, que la gente, no quiere, pues sí, no quiere simplemente ser provocador. Dice que los curiosos que fueron a ver esta exposición en París simplemente lo vieron y dijeron, ay, es muy bonito, sin embargo, es muy bonito, estaban diciéndolo de una obra de arte que quería era mostrar los horrores de la guerra, a pesar de ser un concepto, digamos, de guerra, un concepto, digamos, triste. Sin embargo, dice que no es una provocación, que él no es una persona que simplemente quiera estar mandando mensajes, digamos, para llamar la atención, sino simplemente, pues, hacer las imágenes y su propia obra hablan por él mismo, por ella misma. Juliana, preguntémosle, él tiene como tres últimas exposiciones. Son Los Niños del Mundo, Mamoun el Marroquín y Naomi la Africana. ¿Qué relación, digamos, tiene él con estas obras, digo, en sentido global? O sea, si él es una persona francesa, o sea, ¿cuál es como su concepción del mundo y del arte en este sentido? Preguntémosle, bueno, más específicamente, ¿cómo sería, digamos, que explique mejor cómo es esta obra de Los Niños del Mundo? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept que vous avez eu en faisant Les enfants du les monde. enfants du monde, c'est ça? Ben, les enfants du monde, pendant 30 ans, j'ai fait le tour des villes du monde en m'intéressant à la peau des rues. Je dis la peau des rues. On pourrait croire que toutes les villes du monde se ressemblent, toutes les rues, et pourtant d'une ville à l'autre, l'écriture, la calligraphie changent. Et j'aurais fait comme ça des moulages, et à partir de ces extraits du sol, j'ai fait les enfants du monde, j'ai fait ce que j'ai appelé des extraterrestres. Je trouve que les gens ne regardent jamais assez où ils mettent les pieds. Voilà, j'aime cette idée où je prends à la rue et je rends à la rue. J'ai créé 21 enfants du monde pour symboliser l'entrée dans le 21e siècle. Et donc, depuis 2001, les enfants du monde sont exposés à Paris. Ensuite, j'ai fait une série pour Abu Dhabi. Et l'an dernier, j'ai aussi installé une série de 21 pièces à Shanghai pour l'exposition universelle. Et j'espère bien mettre sur le continent américain, que ce soit du sud ou du nord, une série des enfants du monde. Mais c'est une œuvre qui est simple, qui, voilà, originale. C'est la rue comme page d'écriture qui bascule et qui nous révèle l'identité d'un pays, d'une ville. Bien sûr, j'en ai fait beaucoup, mais je ne pouvais pas, il fallait que je me limite à 21 pour symboliser cette entrée dans le 21e siècle en 2001. Bueno, pues nos dice que esta exposición, Los Niños del Mundo, es original, es tomar la calle como una página de escritura y de lectura también, es simplemente ver cómo a través de las personas y todo lo que se ve en una calle se puede determinar la idiosincrasia de un pueblo, de un país o de una ciudad, y es realmente simple. Dice que los hombres, digamos, es una idea que él tuvo porque no saben dónde están metiendo la cabeza, sino por estar siempre tan ocupados, generalmente no piensan mucho lo que están haciendo, y esto fue una obra que él hizo para simbolizar la entrada al siglo XXI y para demostrar cómo era el hombre moderno. Y bueno, nos comentaba dónde los ha llevado los niños del mundo. Esta exposición la ha llevado a Shanghái. Tuvo que además limitarse a cierto número de esculturas porque no podía llevárselas a todos y llegó solamente a 21. Bueno, ya para finalizar, preguntémosle si ha pensado, pues aparte si conoce Colombia, si ha pensado de pronto en traer alguna de sus muestras aquí a este país. Est-ce que vous connaissez notre pays? Je ne sais pas, c'est possible que vous amenez vos œuvres ici dans notre pays? Je ne connais pas encore la Colombie, mais j'espère bien la visiter. À l'époque où j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'avais des amis colombiens qui faisaient leurs études à Paris. Mais bon, bien sûr que je viendrai un jour exposer en Colombie. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Kimoun, pour avoir été ici sur antenne sur la W Radio. Et, allô? Allô, oui. Oui, je voulais.
voulais dire que je vais exposer les tortues le 6 juin prochain en Normandie, à l'endroit à Omaha Beach, à l'endroit où il y a eu le débarquement des Alliés en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Kimoun. Passez une bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bueno, por último nos dice que no conoce Colombia, que espera poder venir muy pronto, no tiene planes cercanos para traer su exposición. Sin embargo, nos dice que cuando era estudiante de Bellas Artes tenía muchos amigos colombianos y si quiere venir un día, finalmente nos dice que las tortugas, la exposición que Gabriel nos estaba explicando, nos estaba comentando de este señor Kimoun, estará el 6 de junio en Normandía, exactamente en la playa de Omaha, donde fue el desembarco a Normandía, el famoso desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los aliados y ya para ser casi el fin de la Segunda Guerra Mundial.